Bueno, os estaba hablando en el episodio anterior que me enrollé y al final pues acabé hablando de cosas que me habían quedado en el vídeo anterior, que una de las cosas que más nos cuesta a los Asperger, os he contado un montón de cosas de supermercados, de hiperacusia, etc., es socializar y mantener amigos, o sea, mantener relaciones sociales. Me decía un amigo por WhatsApp que, es que es hablar, no sé qué, pero vamos a ver. Ya, si tú eres una persona normal o tímida, introvertida y tienes problemas para relacionarte socialmente, todavía puedes superarlos y llegar a socializar. Y yo con la gente, pues he aprendido a hablar del tiempo. Descubrí que un tema, ¡ay, qué frío hace! Te cruzas con alguien o una viejecita en el parque. Me cuesta menos hablar con gente de diferente edad que gente de la edad mía. No lo sé, ¿por qué? Esto que lo estudian los psicólogos. Yo encuentro una viejecita en el parque, muy simpática, que está sola, como yo, me la cruzo. Una de las formas más fáciles que me ha dado a mí para socializar. Mi socialización es básica, o sea, yo sé mantener el trato social de buenas a primeras de las primeras. O sea, ya continuarlo en el tiempo no, pero bueno, yo te cruzo y veo una señora mayor, anciana, simpática y tal, y le digo, hola, buenos días. Y igual la anciana es una viuda que vive sola y le alegra que alguien la hable, porque muchas veces en la sociedad nuestra no hablamos con nuestros mayores y los mayores viven solos y abandonados porque una señora anciana se le ha muerto su marido, se ha quedado viuda y los hijos pues viven en no sé dónde. Ella vive en Zamora, en un pueblo, y los hijos en Madrid, en Málaga, en Alicante, no la van a ver nunca. Y no tienen vecinas y tal. Y entonces sale a dar un paseo al parque, a la plaza o a la calle, y entonces pues le gusta que le hablen. Y entonces, como yo tampoco hablo con nadie porque no tengo amigos, a ver, no es que no tenga amigos porque sea un bicho raro, es que me cuesta mantener las amistades. Bueno, tengo un amigo que se llama David, que vive en Madrid. Vivía en León, yo lo conocí en persona y salíamos y íbamos al cine cada 15 días porque estaba preparando unas oposiciones que las aprobé y marchó a Madrid a trabajar. Pero quedábamos y quedábamos a comer y hacíamos cosas de amigos. Uno, yo normalmente he tenido un amigo, de los 8 a los 28 años, un amigo, Luis. Y era de veranos, o sea, yo tenía amigos en... El amigo este, salía con él, pues cuando venía de vacaciones de Semana Santa y de verano. El resto del año pues vivía solo en mi casa. En el colegio pues tenía mi vida rara. Mi vida rara quiere decir que yo no salía al patio ni al recreo ni me gustaba jugar al fútbol, que conozco a Asperger que hacen deporte. O sea, cada Asperger es un mundo y es un diferente patrón. Entonces tengo un amigo que se llama Rafa que está en, no sé si Colombia, Venezuela. Perdona, Rafa. Yo es que me lío. Es muy simpático y creo que practica varios deportes. Y sin embargo, conozco otros Aspis que no. A mí, eso que me dice un balonazo en la cara, pues no me gustaba. Y salir al partido del recreo tampoco. Yo prefería o quedarme en clase haciendo la tarea para tener la tarde libre cuando llegase a casa del colegio y ver Barrio Sésamo, porque no me gustaba salir a la calle y socializar. No hice cuadrilla. En el barrio, pues, me vieron un poco. Y sí, bueno, a ver, nos gusta tener amigos y quisiéramos tener amigos. Y yo tuve la suerte de, con 16, 17 años, coincidí de que iba a la Euskaltegi en el País Vasco, pues es una academia de idiomas. Bueno, academia de, en vez de ser una academia de inglés, es una academia de euskera, la lengua vasca. Te enseñan durante 8 cursos, tienen, no sé si los han subido, pues para que aprendas la lengua vasca. Y como lo suspendía, yo iba y entonces estaba a 2 kilómetros de mi casa y tenía que ir andando a la Euskaltegi. Iba en autobús desde el colegio mío, desde el Heitel School. Y me bajaba allí delante, o sea. Pero luego, al volver, tenía que ir andando a casa. Y coincidió que el vecino de abajo mío, con el que nunca había hablado, de mi barrio, pues también iba. Y entonces coincidimos en clase y volvíamos a casa juntos. Y entonces, a raíz de volver a casa juntos, él me dijo de ir a salir por Zalla. Entonces yo salí por Zalla, que es el pueblo donde vivíamos, donde estaba el Euskaltegi. Bueno, mi pueblo era las afueras. Yo os he contado que éramos una familia pobre, no sé qué, ya lo conocéis, ¿no? Que vivíamos en el pueblo de las afueras, pero a las afueras de las afueras. Yo vivía 2 kilómetros del centro, o sea, de las tiendas, de la sala de juegos. Me gustaba jugar al fútbol y al billar, etc. Y subía
con los amigos cuando los tuve. Que los tuve pues con Juanjo. Juanjo, el vecino de abajo, al que también le marginaban porque, pues yo qué sé, porque la familia era pobre y no tenía para comer. Y le llamaban, no sé, le pusieron un mote. Y me junté, como no... a mí la gente que es víctima de... me solidarizo con ella. O sea, yo veo a alguien... Me gusta. A ver, no me gusta. No me gusta que seas víctima de bullying, ni discapacitado. Pero tiendo a hablar con esas personas porque sé que la sociedad les trata peor a esas personas como el burro de Mijas. Os voy a contar la anécdota. A ver, yo fui a Mijas, el puente de la Constitución de este año, hace unas semanas, y hablo con los animales, cosa muy normal en los Asperger. No estamos locos. Yo, sin que me vea la gente, bueno, me vio la gente. Ahí abrazamos árboles a veces, no sé. No. Probadlo, es una sensación interesante. No es que estemos borrachos y abracemos farolas para no caernos, para que perdamos el glue. No sé, yo creo que sentir el abrazo de la naturaleza reconforta. Cuando no me ve nadie, pues a veces abrazo un tronco de un árbol grandote. Y suelo saludar a los animales. No soy doctor Doolittle, sé que no me van a hablar. Yo creo que algunos animales entienden, y si no entienden lo que les estás diciendo, por lo menos entienden el tono de voz. Tú a un perro le dices una cosa, y le puedes decir lo mismo, de un tono y de otro, pruebas, y el perro aprecia la diferencia si estás cabreado con él o le estás llamando para que venga. Yo tenía perro y entrené un perro, o sea... Y sabía cuándo le iba a castigar porque había hecho algo malo, porque por el tono de voz, te entiendan, ¿no? Bueno, pues os cuento, estaba en Mijas, Málaga, y dije, hola, burri. Dije, hola. Y una señora me dijo, hola, una señora que estaba montada en el carro que te lleva el burro. Pero yo no, no había visto ya a la señora, yo vi al burro, pues la saludé. Como saludo a un perro y le digo, hola, perri. Sin que me intenten, oigan los dueños, para que no piensen, este tío está loco, está chaveta, mal de la... Veo a un gato, le digo, hola gato. Y el gato me mira, y además diga, el gato piensa, este tío está loco, me está saludando a mí. Tengo unas gallinas y las saludo, y las hablo, y no sé, yo creo que me entienden, porque me siguen. Pues saben que la voy a dar de comer, o algo especial. Uy, las di unas migas de pan mojadas, venían todas corriendo. Bueno, lo que iba, pues saludé al burro y había una persona montada que no me había dado cuenta y me respondió y dije, ah, yo saludaba al burro, a usted no la conozco de nada. Es que a veces los animales son mejores que las personas, al menos en mi forma de ver autista del mundo. Bueno, me he desviado del tema, os estaba comentando el tema de, pues que luego con Juanjo me presentó a su amigo David y luego con David empezamos a salir los tres. Y encontramos a otro, Pachi, Pacho le llamábamos, para distinguirlo de todos los Pachis, que hay muchos Pachis vascos, anda la hostia, pues, y así ya éramos cuatro, ideal para jugar un billar, con dos también, pero al futbolín también jugábamos dos y dos, cuatro, pues. Luego se nos juntó Alberto, y que me caía muy bien Alberto, Juan Alberto de Miguel Alla y Turriaga, que se llama, que se casó y tiene ya hijos, ya perdimos relación, pero le vi... que le llamamos Otis en el Instituto de Formación Profesional, porque también era callado, tímido. O sea, la gente inteligente no es bullying. Y este chaval era inteligente, y lo sigue siendo, vamos. Pero también andaba solo. Y lo de Otis le viene por autista. Le llamaban como desprecio, le pusieron el nombre, pues como iba, pues autista. Como autista era muy. Muy largo, lo dejaron en Autis, pero... Y al final, pues, degeneró la forma... Juntar las dos vocales, Autis, y quedó en Otis. Bueno, lo que decía... Bueno, tuve una época que tuve gente con la que salir. Luego, pasaron muchos años desde lo de Rubén. Esto lo contaba en mis libros. O sea, si alguien quiere comprar mis dos libros... y sin embargo, resisto, Memorias de un Asperger Gay en Amazon, FNAC, La Casa del Libro, etcétera. Lo tenéis por internet en... Y creo que inició en ebook, pero también en papel y cuesta 15 euros tampoco.
es mucho y gasto es de envío incluidos, o sea que una oferta para Navidad. Bueno, y la segunda parte estaba de 0 a mis 24 años, y que está muy mal redactada porque es mi primer libro, pero bueno, es mi vida. Si a alguien le interesa conocer mi vida, pues lo tienes ahí. Y paso de contártelo. Y de los 24 a los 48 años, no todo es blanco o negro. Me mueres de un Asperger gay también. Era el círculo rojo. Y lo tenéis también en FNAC, Amazon, La Casa, El Libro, etc. El Corte Inglés, ni un montón de sitios. Y librerías, pero bueno, lo pedís por online o vas a la librería de tu barrio y que lo pidan y que te lo traigan. En lo que os iba a decir, os estaba contando que era mi vida. Luego yo he estado tiempo sin amigos. Luego de colos, desde los 28 hasta los 48 años, prácticamente he estado solo. Una de las cosas más que vivimos, la soledad. La soledad, yo he ido solo porque Luis no me juntó, dijo que no era amigo mío, etcétera, no sé lo que prefería a otro. A mí me criticaba por mi forma de vestir, porque decía que era raro, porque no vestía vaqueros, vestía pantalones de, yo qué sé. Y luego se hizo amigo de otro que iba también así, que no vestía vaqueros y que iba, bueno, con una americana, yo qué sé. O sea, no te dices que no eres amigo mío y luego te cae bien el otro. No entiendo a la gente. Critica una cosa y luego va con el que dice que no le gusta la forma de vestir. Bueno, iba yo a la discoteca solo. Luego opté, iba al cine solo y sigo yendo al cine solo. Y cuando salgo, salgo solo. Voy a comer y al cine solo. O sea, el 90% de mis días estoy solo. No, hay días que no hablo con nadie. Por eso hago los vídeos en YouTube. Y tengo mi Twitter y mi Facebook. El Facebook lo hice para que la gente socializase conmigo, pero como hubo una gilipollas, no voy a decir la prima del concejal, pero otras amigas que se utilizaban el Facebook para insultarme, pues al final dejé de utilizar el Facebook. Digo, una manera de socializar que estoy intentando superar mis problemas, haciendo un gran esfuerzo, como el otro día en el speech del autobús, y luego la gente no quería oír mi historia después de que me la había preparado, porque les parecía pesado. Dijo, pues iros a tomar por... No lo dije, pero lo pensé. Digo, coño, pues estoy aquí como cuando 20 años yendo al bar. Y luego el sobrino de la del bar me dice, DJ, que voy violando a los chavales del pueblo. Porque claro, llamarme maricón le parecía poco insulto y ya no es insulto. Entonces me llamó pederasta en la verbena del pueblo. Que pasen estas cosas en España en 2022, pues increíble. Es que ocurrió el año pasado, no ocurrió este año. No pienses que estamos de... O sea, me cuesta integrarme, me cuesta socializar, hago gran esfuerzo por ir al bar. A mí lo que más me costaba del bar era un bar que hubiera gente. De hecho, terminé yendo a un bar que, como tenía ratones, pues no iba ni Dios. Íbamos 4 o 5 personas, clientes. Y yo me sentía cómodo porque no iba mucha gente. En el otro bar, pues como va todo el mundo a la cafetería, no... A mí que me viesen... es que, por cierto, si voy a un sitio desconocido y hay mucha multitud, como nadie me conoce, estoy muy a gusto. Pero yendo a un sitio donde la gente me conoce, me agobia mucho. O sea, yo hoy mismo estaba en un mercadillo o en una cafetería, pero como voy a un pueblo donde nadie sabe quién soy, pues es como que voy fuera solo, o sea, que voy anónimo, paso desapercibido. Y en la ciudad donde trabajo, como todo el mundo me conoce, me agobia mucho más. Una vez me acordé una tal Esther Rubira, me parece que se llama, una señora muy maja, muy simpática, pero me cortó porque me dijo, ay, no sé qué, te. Y yo tierra trágame. Me agobia, cosa del Asperger. No es que yo sea mala persona y un bicho raro, es que soy así, nací así, ¿qué le vamos a hacer? Y no puedo cambiar. Esto le decía yo a mi amigo de Málaga, que si fuera tan fácil socializar, pero es que tenemos este problema de nacimiento y es nuestra discapacidad, por decirlo de una manera. Ya sé que no es una discapacidad, pero el problema de los Asperger es esto, que socializar nos cuesta terrible. Yo he hecho un montón de esfuerzos y bueno, encajé en el grupo de senderismo, porque vamos cada uno andando por mitad del monte, aunque sea en fila india, pero si vas hablando con el delante, de atrás, a veces te juntas con algo, a veces vas solo.
observando los árboles y la naturaleza. Los árboles, a veces hablo rápido y no se me entiende. Y si paras a comer y estás todos juntos, pero no sé, me integro mejor así. En otras cosas, pues en otros deportes y en otros, intentar integrarme me cuesta más. Este es el problema que os iba a explicar. No, nos cuesta muchísimo, quisiéramos tener amistades, pero yo estoy solo. Tengo ahora este amigo, sí, de los 28 a los 48 años he estado solo. Bueno, conocí a David con 44 años. Estuvimos un tiempo, no sé, meses o años, no sé si 2 años o no llego. Pero luego, como se marchó, pues ahora le tengo por amigo de WhatsApp. Hay días que no salgo de casa. Hay días que no salgo. Yo hay días que me pongo al ordenador, días que libro, a jugar a videojuegos. Soy friki en ese aspecto. Hay muchos aspectos frikis. Y me tiro todo el día jugando al videojuegos, pues sobre todo si hace fuera lluvia, frío, mal tiempo. Y estoy yo allí, la mar de a gusto, construyendo mis ciudades. Os pasaré un vídeo ahora en Navidades. He hecho una de 400.000 habitantes. Estoy súper feliz. O mis edificios en el Sims 2. Cosas raras, frikis. Asperger. ¿Y qué os iba a decir? Pues nada, terminaba. A veces me trabo, tartamudeo. Me critico uno en la bañeza. Cuando hablo en el micrófono, no es que mienta. Cuando dices mentiras, no sé qué. Y ahora saben que es porque soy Asperger y me cuesta. Me da coraje, dicen por el sur, creo. ¿Te da coraje hablar? Pues no sé. Sí, es una expresión creo que adecuada en este aspecto. Nos cuesta socializar y nos cuesta mantener amigos. Y muchas veces, como somos sin filtros y decimos las cosas a la cara y así, sin más, pues la gente se ofende y se pone a mal con nosotros. Y esos malentendidos, pues a veces se lleva a que perdamos ese amigo o que nos ha costado tanto hacer. Yo, mira, con David, aunque discrepamos un montón de cosas últimamente, desde mi negacionismo de la pandemia, etc., me llevo bien, o sea, pero es un chaval como yo y es también algo friki y no sé si también Asperger. O sea, al final todo el mundo tiene a alguien, pero normalmente el amigo este de Málaga, que es amigo común, Rafa, nos dice, Rafael de Venezuela, no, tengo otro amigo en España que, bueno, es amigo de David y ahora también amigo mío. Y me decía que esto de socializar y de ser tímido en las conversaciones, ya, y le expliqué, yo dije, no es tan fácil, no, y sobre todo para, de hecho es nuestra discapacidad, es relacionarnos socialmente en este mundo. Y estos son los dos problemas. El que os he contado la pasada semana, que como no se ve la discapacidad, somos discriminados. O sea, porque claro, dices, tú no pareces Asperger. Pero tú sabes qué cojones es el Asperger. Chavala Verónica, no sé qué, que me dijiste que tú no lo eres, o la otra que... ¿Tú sabes qué es eso? Si no tienes ni puta idea. ¿Qué estás? Y no eres psicóloga ni psicopedagoga, ni tienes estudios ninguno, médico profesional, para saber algo. Es que no lo pareces. Y ya. Pero lo soy. Tampoco parezco gay. El otro día estaba en Fuengirola y bajé a las 5:30 de la mañana a tomarme algo al pub, ya que hacía ruido y me despertaron. Pues si no puedes dormir, únete a la fiesta. Pues ya que me despertaron, bajo y me tomo una copa. Bajé, me tomé una copa y había una prostituta por la calle, dominicana o colombiana, no sé dónde era, y me ofreció sus servicios. Y le dije, lo siento, soy maricón. Ah, pues no lo pareces. Ya, porque no tengo por qué llevar plumas ni hacer dejes y no sé qué con la mano, yo qué sé. Ser gay es... Y por cierto, que parezca así macho no quiere decir que seas el activo en la cama. La gente tiene sus estereotipos y si no encajas del canon, dentro de un canon establecido de ellos, que tiene el concepto del gay este que sale en Amares para siempre, en el Kings, el camarero,
Como que tenemos que disfrazarnos todos de mujeres y ser drags. Yo qué sé, hay gente que será drag y hay gente que tendrá pluma y hay gente que no. Incluso el chaval que tiene pluma o que habla con vocecilla puede que sea hetero. Y que le discrimines y le margines y le hagas bullying en clase porque habla diferente. Bueno, yo creo que ya me he enrollado. ¡Buah! Pero bueno, espero haberos aclarado las dos cosas, los dos problemas que tiene principalmente ser Asperger. Es una condición, el espectro autista, que no se nota, pero que nos ocasiona grandes problemas. Primero, sociabilizar, lograr tener amigos y ya no te digo relaciones de pareja. Y segundo, pues que como no se ve, la discapacidad muchas veces, pero nos dicen que no somos nada y que lo decimos para dar pena. No sé qué explicación me han dado algunas mujeres, que tan mal de la mayoría, porque vamos, para insultar a una persona con diferente, que luego decimos, oye, yo me pongo la medallita, ay, visto campeona, esta, pero luego a la hora de la verdad, tiras del váter a las 5 de la mañana, es importante hacer ruido y despertar a la habitación de al lado, ¿no? Muy buenos días.